Jueves, te invitamos a analizar el apasionante mundo de la economía mundial y los mercados bursátiles con Eriden Estrella en su sección Campana Bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios. Bien, en esta recta final, vamos a hacer un condensado de la sección de Eriden, ya que en varias entrevistas y mucho contenido del cual él del ha cual participado también. Han eh, Haremos lo que se puede en dos minutos. Exactamente. El G7 empezó y terminó. ¿Qué eh, es el G7? La reunión en donde los siete países que importan en el mundo ¿Ay? deciden cuestiones de todo monetario, político, financiero, todo. Bueno, pues se pusieron de acuerdo para descalificar el dominio, el, el domicilio social de una empresa. Como el, el fundamento bajo el cual los países les cobran impuestos a las empresas. Ay, Dios ¿Qué mío? yo estoy diciendo? O oh, que antes. Eh, eh, almuerzo de negocios X, radicado en la República Dominicana, vendía sus servicios mediante Internet a todo el mercado europeo y yo no pagaba impuestos en, en Qué Europa. Porque, Bueno, porque estaban radicados en la República Dominicana. Así, esto se acabó. ¿Cómo? Literalmente. Ahora las... Empresa, ahora los países van a poder cobrar impuestos a las empresas por el sencillo hecho de que ofrecieron sus servicios por Internet en su país y punto. 20 ganancias. Exactamente. Correcto. Bien. Y yo entiendo que ahora se acaba de descalabrar por lo, men por lo menos como 20 de todas las formas que yo conozco de evadir impuestos en el mundo. Ay, es decir, Dios. es decir, es decir, yo le vendo por formas ejemplo, legales de evadir impuestos porque correcto, eran, eran legales. Correcto. Yo le vendo a Asia. Asia me va a... Es decir, yo le vendo a China, China me va a cobrar un impuesto, yo le vendo a España, España me va a cobrar un impuesto, le vendo a Francia, Francia me va a, a cobrar otro impuesto. que pueden entender, no es zapatos, es servicio de streaming, es claro. servicio digital, es Facebook, es Google, es eh, Microsoft, es todos, todas estas empresas de Internet. Claro, porque que la cosa física... global del mundo. Que la cosa física tiene la manera de tú cobrar. Eso no es el problema, la cosa física. La cosa física son, El, el problema es las empresas de Internet. Sí. En otro orden. Las expectativas de rentabilidad de las acciones en Estados Unidos literalmente están en su momento más bajo de los últimos 10 años. Wow. ¿Qué, ¿Qué nos habla de expectativas de rentabilidad? Bueno, que el hecho de que tú compres hoy una acción de una empresa estadounidense que cotiza en el Standard Poor's, las expectativas de esa empresa subir el valor de sus acciones hoy es la más baja. Claro, porque sí. están en el nivel más alto. ¿Qué pasa? que el potencial de crecimiento de la economía estadounidense no es igual que hace tres años. No. Porque la economía estadounidense ha crecido demasiado bien sí. en comparación a las economías industrializadas y ahora se está teniendo problemas para que se cree inflación, para que la gente gaste dinero, para que la gente gaste sus ahorros. Y lo más importante es del mercado financiero es que eh, la... La posibilidad de que la Reserva Federal pueda incentivar la demanda de los mercados, incentivar a, los que, a que los consumidores compren y gasten su dinero mediante la reducción de las tasas de interés, es muy poca. Ay, Dios mío. Porque ya de por sí los intereses de financiamiento de tarjetas de crédito, las tasas de interés de muchos de los productos que incentivan de forma directa el consumo en Estados Unidos, ya es aero. Fíjate que en el Prime Day te aparecían una de dos cosas: o tú compras una televisión de 300, 700, 1000 dólares, hoy al cash, y eso te vale 1000 dólares, o tú lo podías financiar a tantos meses el mismo precio. Eso es tasa de interés cero. cero. Bueno, pues eh, aparentemente lo que nos dicen los estudios al respecto y las expectativas de los mercados financieros es de que. No va a haber crecimiento en el 2020 en la economía estadounidense. Oíste, Tron. O no va a ser muy bueno. Gracias, rápido. Eriden. ¿Dónde te podemos encontrar? En arroba Eriden Estrella, en todas las redes sociales: Instagram, Twitter y YouTube. Gracias a la Asociación La Nacional. Mañana en vivo, desde Punta Cana, Torneo Golf View. Bye, bye.